nothing but my own skin. Buenas tardes, bienvenidos a esta degustación auditiva de Wine and Spirits Radio en este sábado. Son las 12:05, estamos en vivo en el 91.5 de FM, como siempre, en Zona 3. Soy Daniel Sandoval, bienvenidos. La música de hoy es de Kian, así que pues es una selección musical para ustedes. Ojalá que les guste, que les disfruten tanto como nosotros. Y el día de hoy, pues sin más preámbulos, están con nosotros y me da mucho gusto de nueva cuenta nuestros amigos de Vinos América, pero antes de eso presentar a Miriam Ibarrola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Muy contenta y muy, muy halagada por unos detalles que nos acaban de traer. Ah, sí, cómo no. Muy bien. Pues vamos a presentar a ella, ya no necesita presentación, es parte del programa, tiene su club de fans y todo. Sí. Y aquí está con nosotros una vez más Katia Telles. ¿Cómo estás, Katia? Bienvenida. Muy bien, Daniel, aquí feliz de venir otra vez. Ya, pues ya nosotros decimos, más también, ¿no? Bueno, pues todos felices, qué padre. Y ¿no? Hoy vamos a hablar, bueno, van a hablar de las cenas maridaje, que mucha gente ya tenía la inquietud de saber. Pues hoy, para cerrar esta saga de programas de nuestros amigos de Vinos América, que no será la última, obviamente, pero ya por lo pronto antes del evento, este es el último programa, así que para que estén pendientes de todos los detalles de las cenas maridaje de las que nos van a hablar hoy, le agradezco también y le doy la bienvenida a Pablo Cruz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Daniel, aquí saludándote y saludando al público con mucho gusto, como cada sábado. Muy bien, y Diego Hernández también con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de que ya estamos a unas horas casi del Festival de la Viña La Copa y listos para probar muchos vinos, muchas bodegas. Y tú vas a estar ahí, muchas novedades, ¿no? Por supuesto, vamos a estar ahí. Bueno, muy bien, aparte, esto es el viernes que viene, en una semana, ¿no? Sí, ya está. Ahora ya, sí, ahora sí ya estamos. Ya empezamos a sentir aquí el nervio. Sí. Oye, ya volteamos el rock de arena, ¿no? Ahora sí. Ya, ahora sí. El que menos de una semana. La botella mejor. La botella de arena. ¿Ya la volteamos o qué? Ya la volteamos. Hay que hacer un reloj de vino. Una botella con dos botellas. Con goteros. Con goteros, sí, ¿no? Así. El conteo, ¿no? Para el festival. Gota esta a gota. Es la octava edición. Octava edición, así es. Muy bien. Bueno, pues antes de eso, nosotros tenemos lo siguiente: La Cava de Zona 3. El día de hoy en la Cava de Zona 3 tenemos el Casa Madero 3B. Es ya un clásico, es un favorito de México, es un favorito en los restaurantes. Es una mezcla de tres variedades de uva, que es la variedad Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo, que de hecho es la misma mezcla o la misma ensamble de Ribera del Duero. Yo creo que eso se debe que es tan buscado, porque a Ribera del Duero le gusta mucho, bueno, a México le gusta mucho esa mezcla. No, y eso te iba a decir, que no nada más versión en los restaurantes, ¿eh? Exacto, ¿no? En las tiendas. Aquí en Wine Spirits también. Es un favorito, definitivamente, ¿no? Y es una etiqueta, la verdad, muy bonita, muy, muy elegante y moderna al mismo tiempo, que además tiene historia y toque de diseño interesante, y es un caldo extraordinario. La verdad es que es un vino con un potencial de guarda medio mediano, o sea, 2-3 años, pero realmente la gente que se lleva una botella esta no pasa los días y ya la vieron, la disfrutaron, uh-huh, para compartirlo. Es un vino, es que aparte como con un toque, bueno, muy interesante. Exacto, tiene barrica, pero a la vez es muy suave en la boca, entonces está muy rico, muy es un vino para muy diferentes muy perfiles, redondo, ¿no? Exactamente. Claro, es un vino redondo. Desde uno que no ha tomado mucho vino hasta alguien experto, a todo el mundo nos gusta, ¿no? Es un vino correcto. No, y es un vino que puede tener muchos maridajes, ¿no? Desde un corte de carne graso, uh-huh, hasta, no sé, comida italiana básica, uh-huh, cocina mexicana tradicional, o sea, sin problema. La verdad es que es un vino extraordinario, es una especie de comodín del vino mexicano, ¿no? Nos acompaña en muchas ocasiones. Muy bien, pues es el vino de hoy, son tres botellas como siempre, recordando que es una botella para quienes participan por teléfono, otros para el WhatsApp, que es el 3318807641, y también estamos en el Facebook, en Wine Radio México, en el Twitter de la estación, en @Zona3Noticias, y yo le dejo a las expertas que digan los números telefónicos. Gran trabajo. 3122-4200 y 3122-4266. Participe, aquí están las tres botellas para ustedes, y agradeciéndoles a
sobre todo a Paola García, que ha tenido mucha suerte. Es una radioescucha que ha ganado dos veces en botellas, no consecutivas, pero sí en dos ocasiones, y ya nos mandó su foto, ya la publicamos. Le agradezco mucho que nos haya mandado la foto que se tomó aquí afuera del edificio con la botella, una de las botellas que se ganó. Así que usted siga participando, y pues ni modo, si usted tiene la suerte de ganar una y otra vez, pues claro, es la suerte de cada quien. Totalmente. Y ahí no podemos hacer nada, ¿no? Totalmente. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Son las 12:10, hay mucho tema que hablar de la Viña a la Copa. ¿Por dónde quieren empezar, Pablo? Pues yo quisiera este primer segmento hacerle un recordatorio a todo el auditorio de lo que básicamente hemos estado viendo en programas anteriores, como para que si alguien se está conectando hoy por primera vez, sepa del festival, ¿no? Sepa de esta, pues de esta gran oportunidad que tenemos como tapatíos de disfrutar 350 etiquetas de vino de todo el mundo. Es un festival de verdad maravilloso. Lo digo no solamente desde la cuestión laboral, quizás, sino desde el corazón, ¿no? Porque es un festival al que yo asisto muchísimo antes de estarlo platicando aquí en los medios y de estar trabajando para esta maravillosa empresa que es Vinos América. Pero bueno, al final de cuentas, lo que me gustaría como resumir es que es un festival en el que podemos acceder con nuestro boleto de 400 pesos que se puede adquirir en Ticketmaster. Es un boleto que cuesta 400 pesos y nos da acceso a todas las, a la degustación de todas las etiquetas de este pabellón de degustación en Terraza Andares, los días 23 y 24 de octubre. Si alguien quiere ir los dos días, también se puede, y es un poco más barato. Ahí queda en 700 pesos ambos días, es decir, quedaría en 350 el día, como quien dice, ¿verdad? También nos da acceso a una copa de la marca Spigalo, que es de cristal puro, es una copa alemana. Wow. Y bueno, en esa copa degustas, y en esa copa te la llevas a casa, ¿no? También está incluida en el boleto. También están incluidas todas las catas temáticas del día 23 y del día 24, del día que elijas asistir, que ya las platicamos por ahí. Tendremos a muchas personalidades del mundo del vino, incluyendo a Daniel, que está aquí presente, que nos estará por ahí dando una lata. Perdón, a Diego, perdón. Daniel, dije, yo voy a estar ahí. Diego está presente, Diego va a dar la cata, Daniel, pero Daniel va a estar presente. Lo que pasa es que Daniel nos va a dar la cata a nosotros acá en el área de degustación. Yo voy a dar una cata fitness. Claro. Así es. Sí, Diego, que también estaría bien que Diego nos platicara un poquito también de su cata, en qué va a consistir. Claro, sí, por supuesto, nos quedamos con ese día de la semana pasada. Exacto. Y bueno, también vamos a tener acceso, fíjense bien, a un librito del tamaño de un pasaporte más o menos, que es un librito para notas, en el cual vamos a poder apuntar todos los vinos que estamos degustando para al final poderlos... Ah, como comprar. Una visa. Haz de cuenta, como una wine visa, exactamente. Visa, qué padre, muy bien. Y bueno, en esta podremos estar anotando los vinos que nos gustan y podremos comprarlos con descuentos del 10 al 30% en la tienda que está al final del área de degustación, ¿no? Y mucho más práctico, ¿no? También la libretita. Digo, por cierto, y otra sorpresita que no les había comentado. Nos incluye un vale por 50 pesos para comprar cualquier botella, también, que lo vamos a entregar. Y el vale por una agenda de Vinos América, que es una agenda muy, muy bonita. No tomen mi palabra, más bien vayan y vean la agenda y después me platican qué tal les pareció, ¿no? Perfecto. En fin, esto es todo lo que incluye el boleto, y puedes estar ahí desde la 1 de la tarde y hasta las 11 de la noche en Terraza Andares, degustando vinos. Y bueno, con estos dos minutitos que quedan antes que me parece que ya tendríamos que ir al corte, quisiera pedirte, mi estimado Diego, que nos platicaras, así como el año pasado, un resumencito de qué se le recomienda a la gente para asistir a una cata, ¿no? Es decir, comer, no comer, tomar, no tomar, lavarse, no lavarse los dientes recientemente. Ese tipo de cosas son importantes para disfrutar el vino en toda su experiencia. Sí, definitivamente. Es un evento especialmente pensado para los consumidores, para que lo disfruten y que puedan probar una gran cantidad de vinos, ¿no? Lo ideal es siempre estar hidratados en todo el evento. Recordemos que la cantidad que se sirve, lo ideal a probar es una degustación, es decir, un sorbo, para disfrutar vino a vino, uno tras otro. Comer entre el espacio de evento. Pero si vas a asistir a una cata, te recomendamos, bueno, hacer una pausa, hidratarte un poco, no tomar café durante el evento. Pero si de preferencia no fumar. Perdón, comida sí. Sí, comida sí, alimentos sí. Pero antes, ¿no? Yo diría que un buen desayuno. Ah, claro, estar con buenos alimentos, que de hecho va a haber en el evento, para que puedas consumirlos, y en el mismo lugar del evento también hay. Pero no fumar, no tomar café, de preferencia lavarse los dientes nada más en la mañana, porque bueno, son elementos que nos cambian el sabor del vino, ¿no? Tener la boca lo más neutro posible y bien alimentados y bien hidratados, ¿no? En todo momento. Recordar que, pues bueno, son muchas las bodegas, trata de llevar un orden para que puedas recordarlas, escribirlas y verdaderamente disfrutar. Y la próxima vez que vayas a Vinos América, llegues y digas, ya probé toda esta cantidad de vinos, ya sé cuál me gusta más, cuál me gusta menos, ya sé cuál es para tal ocasión, ¿no? Así es.
Esas serían las recomendaciones. Digo, otra sería no utilizar loción o perfume para las damas, para no hacer invasivo la copa de otros, es cierto, de otros usuarios, ¿no? Porque pues obviamente se impregna a nosotros y a lo mejor ya no nos damos cuenta que tenemos el aroma, pero durante el día sí, ¿no? Y nos acercamos al vino y a lo mejor todos los vinos van a tener un aroma a vainilla, porque a lo mejor tu perfume es de vainilla, ¿no? O de alguna hierba. No, y aparte la nariz es el órgano más importante para degustar un vino, ¿no? Porque todos los sabores entran por la nariz, entonces. Y comentas la parte de hidratarte. Sí, alguna vez nos comentaste que era lo ideal, si agua mineralizada, natural. Puede ser mineral o natural, o sea, con gas o sin gas, y de estar tomando ahora sí que en la mano tu botella de agua y en la otra tu copa de vino. ¿Va a haber lugares, Pablo, ahí para comer, para que la gente pueda ir a comer? Sí, vamos a tener, no sé si sea conveniente o si se pueda dar los nombres de los restaurantes, los doy. Va a estar por ahí el Puerco Espada acompañándonos. Va a estar también un restaurante de Ensenada que se llama El Rinconcito de Ensenada. Wow. Son dos de las sorpresas que tenemos por ahí. Y va a estar también El Chancho, que por ahí es quien cocina estos magníficos asados, ¿no? Para la Italia, la Natalia, etcétera. Bueno, pues ahí todo el día, ¿no? Sí, también vamos a tener jamones ibéricos, vamos a tener quesos finos. Qué rico. Bueno, va a haber todo, ¿no? Incluso vamos a tener por ahí un stand de champán. Entonces, bueno. Ándale, pues es un eventazo. Todo está puesto. Sí. Es un eventazo. Los dos días empieza a la 1:00 p.m, Terraza Andares, que es pues ya el próximo viernes, sábado 23 y 24. Muy bien, pues apúrese a comprar sus boletos porque se acaban. Nosotros vamos a la pausa, ¿sí? Ya estamos en los últimos. Es que si no se agotan sería un pecado, ¿no? Aparte, sí, claro. Es un eventazo. Bueno, pues es de la Viña La Copa, nosotros continuamos en Wine and Spirits Trading. Estamos de regreso en esta nueva degustación auditiva de Wine and Spirits Radio, escuchando esta música maravillosa, en especial esta canción Skian, agradeciéndole a Omar Machán en la producción musical, a también Giovanni Navarro en los controles de la cabina, a Fanny Olvera, encargada de WhatsApp y de las llamadas telefónicas para que usted llame y participe. Abraham Mendoza también en la producción de este programa y Karen Escamilla en la coordinación de producción de este gran staff de Zona 3 aquí en el 91.5 FM. Usted nos puede ver y escuchar en www.zona3.mx. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras múltiples redes sociales, que son todas, es el WhatsApp, el 3318807641. Estamos en Zona 3 Noticias en Facebook y en @Zona3Noticias en el Twitter y el Facebook del programa, donde ya está la foto de las tres botellas para que usted ahí pueda poner su nombre y participar, es Wine Radio México, es el Facebook del programa. Ya tenemos bastante participación, nos da mucho gusto. Y ahora sí, chicas, las chicas de las líneas telefónicas 3122-4200 y 3122-4266. Recordándoles que los regalos de hoy son cortesía de Casa Madero y son tres botellas de este extraordinario 3B, que como ya bien lo dijo Diego, pues es una mezcla. ¿De cuáles uvas, Diego? De tres variedades de uva: Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo. Oye, rapidísimo, dos cosas con este vino: la temperatura, y en caso de que alguien sea muy prudente y quiera y tenga mucha fuerza de voluntad y guarde su vino un tiempo, ¿cuánto es como lo ideal si quieres mantener tu vino un tiempo en guarda? La temperatura ideal para este vino son 16 grados aproximadamente, para que tenga frescura, pero no llegue a estar ni frío, digamos, ¿no? Y el tiempo de guarda,
Sin problema, 4 o 5 años, tope, ¿no? Perfecto. A partir del año de cosecha. Ok, perfecto. Muy bien, pues ahí están, son 3 botellas, ¿eh? Claro, lo encuentran en la etiqueta y van a ver el año de cosecha, 4 o 5 años como máximo. ¿Este qué cosecha es? Este es el cosecha 2013, buenísimo. Bueno, pues ya están los 3 botellas ahí para que usted pueda llevárselas a casa, recordándoles que si se lo gana, puede venir por ella hoy mismo, ¿eh? Hoy mismo, de 1 a 2 o de lunes a viernes, de 2 a 3. O de 1 a 3, bueno, no me acuerdo, ahorita me dicen. Ahora sí, ¿en qué nos habíamos quedado? Pues quedamos en la cata, ¿no? Sí, bueno, en la semana pasada hablamos un poquito de todas las catas de que va a haber en la viña y nos quedamos por ahí con el pendiente de que nos platicaras tú, Diego, bueno, siendo el quien la va a presidir, pues qué es lo que va a pasar en la cata de Casa Madero, que va a ser a las 7:45 de la noche del sábado. Correcto, bueno, tengo el gusto de estar aquí en cabina, además de que va a estar en la cata. Entonces, esa cata va a ser una cata muy interesante, es una cata que se preparó especialmente para de la Viña de la Copa. Iniciamos con un vino blanco, bueno, les voy a decir qué es lo que van a probar, ¿no? Las demás sorpresas, pues para quien la visite nada más. Pero iniciamos con un vino blanco, con un chardonnay, es un vino fresco para dar inicio a la noche, para refrescar el paladar. Y de ahí nos vamos con la estrella de la cata, digamos, o con lo más interesante, que es una cata vertical. ¿Qué es una cata vertical? Es una cata en la que probamos una misma variedad de uva en diferentes años. Pero además vamos a agregar un variante que es una variante en categoría. Iniciamos con un Casa Madero Shiraz cosecha 2013, que es un vino que tiene un año en barrica, es un vino extraordinario, es un vino realmente de los favoritos de la bodega. Sí, delicioso. Realmente es un vino muy elegante y muy bien integrado. Y de ahí nos brincamos a un Casa Madero, es decir, la misma etiqueta, Casa Madero Shiraz, pero la cosecha 2012. Es decir, el mismo vino, la misma línea, pero una cosecha anterior. ¿Con la intención de qué? De valorar más o menos, o de evaluar, darse cuenta cómo es el cambio de un año a otro en una misma etiqueta, de una misma bodega y de una misma variedad de uva, ¿no? Es la intención de cómo van cambiando los años. Y además, lo interesante de este vino, además de que es vertical, es que este fue el vino blanco, el vino tinto, perdón, el Shiraz 2012, fue la cosecha nombrada como uno de los 100 mejores vinos del mundo. Uh-huh. Es decir, en la lista publicada por la Asociación de Escritores y Periodistas de Inglaterra, que reunió a todas las competencias más importantes de vino, se conjuntaron, dieron resultados numéricos en base a medallas e hicieron un listado de los 100 mejores vinos del mundo, y el único vino mexicano es este Casa Madero Shiraz 2012. Entonces, en esta cata vamos a probar uno de los 100 mejores vinos del mundo para este año, y realmente es una oportunidad extraordinaria. Y además, el siguiente compañero de este Casa Madero Shiraz 2012 es el Casa Grande Shiraz, que es la cosecha 2011. Este Casa Grande es la línea top, es decir, es la línea Gran Reserva. Este es un vino que pasa 2 años en barrica más 1 año en guarda. Es barrica francesa, es un vino sumamente elegante, muy al estilo francés de antaño, con elegancia, permanencia en boca, para cortes muy finos o comida muy, muy elaborada. O sea, realmente es un vino extraordinario, y la oportunidad de probarlo en una vertical, pues es único, ¿no? Porque para empezar 2012, las cosechas ya se terminaron, las de esta botella, esta etiqueta, que es el premiado, quedarán a lo mejor unas pocas en tienda. El Shiraz Casa Grande, el Shiraz Casa Madero 2013, y además un vino blanco extraordinario para disfrutar, que también tiene medalla de oro en París de este año, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente son todos los vinos premiados de una u otra forma, y con una forma muy interesante de probar lo que es la vertical de Shiraz. Así es. ¿Esta cata empieza a qué hora entonces? Empieza a las 7:45, es sábado. La cata de cierre, exactamente, el día sábado. Que cabe mencionar que el enólogo que hace estos vinos es orgullosamente jalisciense. Sí, Francisco Rodríguez es orgullosamente jalisciense. Sí. Es de Teocaltiche, Jalisco, egresado de la Universidad de Guadalajara, después estudió en la Universidad de Montpellier en Francia. Y bueno, es quien ha tenido por muchos años la cabeza de producción en Litiene, de vinos de Casa Madero, y bueno, los ha posicionado en este este momento, ¿no? En el que todas las etiquetas prácticamente tienen una o más medallas, y en este caso, pues que vamos a probar uno que fue reconocido como el mejor vino tinto, el mejor vino, uno de los 100 mejores vinos del mundo, ¿no? Diego, preguntarte, para la gente que a lo mejor nunca ha estado en una cata o que no ha asistido a alguna cata, que sabe que, bueno, la explicación la dan obviamente ustedes como sommeliers, ¿hay una parte de interacción con, con la gente que va? ¿Hay manera de que hagan preguntas y ahora sí que saquen todas sus dudas con ustedes, ¿no? Sí, por supuesto. En mis catas me gusta mucho esa interacción. Me gusta hacerle sentir al público, a la gente que está ahí, que puede participar, o más bien que debe participar, porque no es un monólogo. La idea es que se animen a comentar, que se animen a disfrutar el vino y que se lleven algo, ¿no? Que digan, bueno, de aquí, de esta cata, yo aprendí hoy, ¿y qué?
esta situación, ¿no? O sea, realmente sí lo hacemos interactiva y al final siempre abrimos un espacio para preguntas y respuestas en la que realmente siempre surgen temas muy interesantes. Hay veces que nos extendemos mucho en esa parte porque es importante mencionarlo, ¿no? Claro. Y ojalá que quienes vayan y sean radioescuchas del programa, pues te lo digan ahí, claro, ¿no? Para que los conozcas y todos se presenten y digan, yo escucho Wine and Spirits Radio. Está padrísimo, digo, acordándonos, ¿verdad? De una cata que tuvimos oportunidad de estar con Diego en el colegio... Fue en el Instituto Colón. Ah, sí, exacto. Uh-huh. Ahí hubo radioescuchas ganadores. Correcto. Y ah, sí, se acercaron ahí a saludar a Diego, exacto. A servidora. Muy, muy padre, sí, sí. Y de verdad que en las catas yo le doy toda la confianza de que la gente diga, yo no sé nada o sé mucho y uh-huh. podemos hablar del tema, ¿no? Claro. No damos pie a, bueno, únicamente expertos en el tema, no, para nada, damos un seguimiento muy común para que todo el mundo pueda disfrutar la cata. Y todo el mundo aprende, sí, como tú dices, aunque unos vayamos empezando y otros ya seamos un poco más expertos, claro. Siempre aprendes algo nuevo, porque cada sommelier le pone su, o enólogo, lo que sea, cada uno le va poniendo su granito personal de aprendizaje, la forma en que la das, las de Diego en lo personal, bueno, yo ya me he tocado estar contigo, y padrísimas, la verdad, o sea, eres muy abierto, y está padre que permitas que se acerquen a ti, que te pregunten, respondes todo y de una manera muy, muy bien explicada, entonces. Exacto. La idea es invitarlos a que disfrutan más, ¿no? Que disfruten claro. más el vino. Exacto. Bueno, finalmente a eso vamos todos, ¿no? Aprender algo. A aprender y conocer las etiquetas, ¿no? Conozcamos a través del vino, que exacto. es la mota de así es. De la Viña a la Copa. Así muy bien, es. Pues este festival de la Viña a la Copa en su octava edición va a ser este viernes y sábado próximos. Es 23 y 24 de octubre en la Terraza Andares. ¿A qué hora iniciando? A la 1, ¿no? A la 1 empieza y termina a las 11. Bueno, que cierran las puertas a las 11, pero mucha gente se queda un ratito en más. Está la música de Trioker, que también uh-huh. muy amena. Entonces, digo, pasas un rato muy agradable, claro. la verdad, vale la pena. Y para todos los que vayan, que escuchen el programa también después, en el otro sábado, llámenos o mándenos un mensaje y díganos qué le pareció el evento, así qué vinos probaron, qué aprendieron, nos gustaría mucho esa retroalimentación, ¿no? Que nos contaran qué es lo que descubrieron ahí, qué fue lo que más les gustó, sí, qué catas asistieron, todo nos lo cuenten aquí en Wine and Spirits Radio. Pues con eso. Una extraordinaria para acercarse. Sí, por supuesto, claro, y conocer gente también, ¿no? Claro, pues. Vamos a ir a una pausa, son las 12:30. Usted escucha Zona 3 en el 91.5 FM. Estamos de regreso en Wine and Spirits Radio, son las 12:34. Usted sintoniza Zona 3 en el 91.5 FM. Estamos escuchando Kian, Venom Break es la canción. Y nosotros nos vamos rápidamente a hablar de las cenas, ¿no? Las cenas maridaje del festival de la Viña a la Copa. Pero antes recordar rápidamente que estamos obsequiando 3 botellas de Casa Madero 3B. Una cosecha 2013. 2013, correcto. Sensacional el vino, ¿eh? No se lo pierda. A los teléfonos. 3122-4200. Y 3122-4266. Estamos en el WhatsApp también. El número es 3318-807641. Ese sí yo no me lo he aprendido, pero bueno. El Facebook también, ahí pueden participar. En Wine Radio México y en el Twitter de la estación en @zona3noticias. Adelante, chicos. Ahora sí. Bueno, pues así tenemos ya poco tiempo, así que vamos a mencionarles algunas de las cenas maridaje, o más bien las vamos a tratar de mencionar todas, porque sí ha habido mucha inquietud de la gente con a este respecto, ¿no? Las mencionamos a estas alturas porque, bueno, al final de cuentas las personas, los expertos, los enólogos, la gente que nos hace el favor de visitarnos para impartir las catas y para convivir con todos los fanáticos y todos los amantes del vino, pues vienen prácticamente, o sea, vienen agendando prácticamente con unas 2 o 3 semanas de anticipación, ¿no? Entonces, y se trabaja el menú también, ¿no? Y se trabaja el menú, exacto, es todo es con un tiempo corto, que esto no significa que esté mal planeado, sino simplemente que está planeado de manera que pueda coincidir cada una de las cenas con los menús, con los vinos que se van a degustar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la primera cena, va a ser el día 22 de octubre a las 8 de la noche.
Esta cena va a ser en el restaurante Alcalde, de ahí de... Avenida México. Exactamente, de Avenida México 2903. Y bueno, esta cena, en esta cena van a estar cocinando tres chefs, que bueno, van a cocinar un menú por demás delicioso, ¿no? Ahorita les... es un menú sorpresa de seis tiempos. Algunos de los chefs nos piden que lo manejemos como menú sorpresa, precisamente porque va a haber algo especial, algo que nunca se ha preparado en el restaurante. Entonces, bueno, en este caso específico de la cena de Alcalde, estará Paco Ruano, estará también Fabián Delgado y estará Tomás Bermúdez, ¿no? Okay. Ellos tres estarán cocinando un menú sorpresa de seis tiempos, que, bueno, estará siendo maridado con vino mexicano, así tal cual. Y bueno, este es el jueves, como les decía, jueves 22, 8 de la noche, va a tener un costo por persona de $680. Que para un menú de seis tiempos, maridado, se me hace un muy buen precio, ¿no? Bueno, en segundo lugar, estaremos teniendo una cena maridaje en el almacén, que será el jueves 22 de octubre también, a las 8:30 de la noche. ¿Por qué en el mismo día? Bueno, porque son los cupos son de repente pequeños, ¿no? Son para 25 personas, para 30 personas. Específicamente esta cena de la que les estaba hablando hace un momentito, la de Alcalde, tiene un cupo de 60 personas, que es amplio, ¿no? Y bueno, esta que les comento, la cena maridaje de Alcalde, estará Fernando... Del almacén, ¿no? Ah, la primera, dices. Perdón, sí tienes razón, la del almacén estará almacén. Fernando Ruiz de Chávez, ¿no? Que es el sommelier Cheto. De Leacheto, exactamente. En este caso, será el día, como les decía, 22 de octubre a las 8:30 de la noche. Tendrá un costo de $750. Estaremos, por supuesto, probando vinos de Leacheto. Y bueno, en este caso, el menú, no lo voy a decir platillo por platillo, porque luego claro, llevamos todo el tiempo, además, ¿no? Exactamente, pero para que se den una idea, va a haber salmón crocante, vamos a tener por ahí Península Espaldera Sangiovese. Vamos a tener un raviolón relleno, como algunas de las cosas. En el postre va a haber media esfera de chocolate semiamargo. Es decir, les dije solo algunas de las cosas que va a haber en el postre. Bueno, y con las que dijiste, pues, o sea, no. Así que bueno, ya se imaginarán, ¿no? Después de esta cena que tenemos en el almacén el 22 de octubre, viene una el 23 de octubre, que esta será una convivencia, esta no será tanto como cena maridaje. Las que están anunciadas en la página, que es www.delavinalacopa.com, que están anunciadas como convivencia, no son como tal una cena o una comida, porque va a haber incluso por ahí una comida, en la que ya esté previamente preparado los platillos, sino que uno va, bueno, reserva su lugar con tiempo, porque es necesario que se reserve el lugar, uno va y pide a la carta y convive con el enólogo o los enólogos que estén presentes en el restaurante, ¿no? Entonces, en este caso, la del 20, la que les comentaba del... ¿23? Del 20, no, esta también es el 22 de octubre, también es el 22, es a las 8 de la noche, y bueno, esta va a ser en el Hueso, y va a estar Víctor Segura de Madera 5, que es el enólogo y copropietario, y bueno, va a estar acompañado por un menú sorpresa, es decir, vamos a tener ahí un menú sorpresa. Esa es convivencia. Hacer, así es, esta es convivencia, hay que... reservar, por supuesto, lugar, ¿no? Pero habrá un menú sorpresa el jueves 22 a las 8 de la noche. Y esto, bueno, será como les comentaba en el Hueso, que es ahí en Efraín González Luna 26-1, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, estas son las del 22. Ya pasándonos a las del 23, la primera que tenemos el día 23 de octubre va a ser en el restaurante Magno Brasserie, que en este caso va a estar Paul Bentley, que es un chef muy conocido, cocinando un menú de 8 tiempos, que también es un menú sorpresa, pero siendo Paul Bentley, bueno, podemos esperar de verdad una gran sorpresa, ¿no? Esta cena maridaje va a ser el día, como les comentaba, viernes 23 de octubre a las 8:30 de la noche. Esta va a tener un costo de $1,000 y va a ser en el restaurante Magno, como les comentaba, que está en José Guadalupe 1-2061. Pueden encontrar en delavinalacopa.com todos los teléfonos para reservar, para que tengan por ahí su lugar. También el mismo viernes 23 tenemos otra cena con la presencia de, esta sí es cena maridaje con menú previo, con la presencia de Carolina Zárate. Carolina Zárate, ella es la gerente de Terrazas, que es bueno, una bodega también conocida. Y bueno, en este caso va a tener un costo de $1,200, pero se va a regalar una botella de Single Vineyard
con un valor de 960 pesos. No, nada más, ¿no? Que bueno, me gustaría aquí hacer una pequeña pausa para hablar del single banger, porque me parece que es un término que podríamos no conocerlos todos. Entonces. Sí, pues es de una sola, de un solo viñedo, escogidas las uvas, y es un excelente vino, es un Malbec. Y bueno, tiene todas las propiedades, digo, la uva característica de Argentina es la Malbec, ¿no? Y este tiene todas las características, pero con su debida barrica. Es un vino que está muy redondo, es un vino que se consume muy bien, se vende muy bien, porque a la gente le gusta, no es un vino muy potente, sino que gusta a todos los paladares. Y pues es un excelente regalo, la verdad. Vale la pena. Sí. Y lo van a maridar también. Ese es uno de los vinos que va a ser maridado en la cena, ¿no, Pablo? Sí, así es. Va a estar ahí en la cena. Esta cena es de, como les decía, de un costo de 1,200 pesos. Y incluye esta botella que les comentaba ahorita. Tiene un cupo para 40 personas. Y ahorita les voy a comentar un poquito de más o menos qué incluye el menú, para que se den una idea, ¿no? Fíjense bien. Se va a estar maridando con terrazas de los Andes Torrontés. ¿No? Además, y bueno, va a tener un rollo de tarta de salmón y aguacate con un nem de camarón y verduras. O sea, ya de ahí de entrada ya. Yo me voy desmoronando cada vez que Pablo dice un platillo. Después el Terrazas de los Andes Malbec va a estar maridándose con un taco de pato al pastor. Claro. Y bueno, por supuesto. Claro, claro. Y con un rack de cerdo rostizado en salsa de cerezas negras, ¿no? Después, un Terrazas de los Andes Cabernet Sauvignon, que este, por ser Cabernet, por supuesto, Más potencia, claro, va a estar siendo maridado con un filete de res al echalote y una guarnición de cuscús y jitomate rostizado. Que bueno, qué crueldad, ¿no? ¡Pablo! Van a tener que ir a todas. Estoy tratando con toda la pena de ignorar lo que está diciendo Pablo, ¿eh? Porque no puedo contar tu platillo. Y fíjense, el Genesis XO se va a estar maridando finalmente con un coulant chocolate y con espresso, ¿no? Entonces, bueno, buenísimo. Esta cena, sí, todas van a estar. ¿Este qué día es? Esta es el día viernes 23 a las 8:30 con un costo de 1,200 y con un cupo de 40 personas en el restaurante Vincent. Oye, el viernes hay que llegar temprano a la viña de la Viña La Copa. Claro, y de ahí pasamos. Conocemos un poco, recorremos y nos vamos. Pueden ir a la cena y luego pueden regresarse al cierre del día, que va a estar Trioker ahí en el festival. Por supuesto. Entonces, bueno, pues va a estar perfecto, ¿no? Esta, como les decía, va a ser en el Vincent. Las reservaciones también van a ser ahí en el restaurante, que está, como todos sabemos, en Plaza Andares, ¿no? Claro. Bueno, el sábado 24 de octubre. Viene una cena maridaje también en el almacén con la presencia de Alejandra Vallejo. Alejandra Vallejo es la enóloga de Valle Secreto. Y bueno, en este caso el cupo es 20 personas, el costo es de 750 pesos por persona. Y será, como les dije, en el almacén del Bife ahí en Andares. De entrada, imagínense que se va a estar marinando un ceviche de almeja, camarón y atún con vinagreta de chile. Chiltepil, perla de aguacate con ceniza de cacahuate, esto maridado con un Punti Ferrer Reserva Chardonnay. El plato fuerte va a un Valle Secreto First Edition Carmener, que va con lechón en rollo con piel, puré de papa, gel de jitomate y algunas otras sorpresitas. En el plato fuerte, Valle Secreto First Edition Cabernet Sauvignon, que aquí irá con un lomo de cordero caramelizado, con polenta al cilantro, en salsa oscura con gel de menta. Y bueno, finalmente el postre se estará degustando con un Valle Secreto First Edition Syrah, que será un mousse de chocolate amargo, mousse de bombón quemado, bizcocho de frutos rojos con algodón de azúcar y Nespresso. Voy a aprovechar este espacio para la gente que está sintonizando y escucha y se está haciendo agua a la boca. De lo que estamos hablando de un festival que va a estar el día viernes y sábado en el Centro Comercial Andares, organizado por Vinos América de la Viña La Copa, en el que hay muchas actividades dentro del festival, pero además hay actividades como cenas en restaurantes y que algunas ocurren en simultáneo, simultáneas, ¿no? Al mismo tiempo, desde el día jueves hasta el sábado hay cenas y puedes asistir a todo prácticamente. Son tantas las cosas, tantas las personas y tantas las sorpresas que no podemos no podemos no encimarlas, ¿no? O sea, tenemos esta semana que es gran riqueza. Tienes que aprovechar los tiempos, evidentemente. Así es. Muy bien, pues con eso nos vamos a la pausa, ya nos dejaron aquí a todos en shock, ¿verdad? Y bueno, y uno sale de aquí y se come una lata de atún, pues no, es de Dios, Pablo, eso, qué raro. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que estos boletos desde la Viña La Copa los pueden adquirir en Ticketmaster y también en las sucursales. En las cuatro tiendas de Vinos América, que están en Plaza Andares, sótano 1, Avenida Terranova 672,
en Avenida Niños Héroes 2947, a dos cuadritas abajo de López Mateos, y en Avenida Vallarta número 6313, frente a la VM antes de Ciudad Granja. Muy bien. No, esto es para la Viña La Copa. Sí. Las cenas maridajes se reservan y se pagan directamente, ¿no?, en los restaurantes. Okay, muy bien. ¿Y pueden ver toda la programación en alguna página? www.delavinalacopa.com y en la página de Facebook de La Viña La Copa, ahí está todo listo para que lo puedan ver y reservar sus Muy lugares. Bien, vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en la parte final ya de este Wine and Spirits Radio. Estamos escuchando esta música de King. Usted puede participar, ya es la última, el último bloque, el último chance que tiene usted para llevarse estas tres botellas de Casa Madero 3B, participando ya sea en el WhatsApp 3318807641 o también en el Wine Radio México, que es nuestra página de Facebook, en @zona3noticias, y en los teléfonos 3122-4200 y 3122-4266. Muy bien, ¿y qué más, jóvenes, ya para terminar? Bueno, pues para terminar hay otra cena maridaje que será, bueno, esta no es cena maridaje, esta es una convivencia que será el domingo 25, un día después del festival. Después del festival. Pero que vale la pena, va a ser el domingo 25 a las 2 de la tarde en La Matera. Okay. ¿No? En La Matera de Avenida México, 2891. También las reservaciones hay que hacerlas ahí. Y bueno, en este caso va a ser la comida también a la carta. Aquí lo interesante es que van a estar ahí comiendo y conviviendo varios de los enólogos de las bodegas que participaron o que estuvieron en la viña, en el Festival de la Viña La Copa, ¿no? Mm-hmm. Va a estar, por ejemplo, Mónica Palafox, que es la propietaria de Viñas Palafox. Va a estar Wenceslao Martínez, que es el propietario de Relieve. Va a estar también Gustavo Peña de Totol. Van a estar Claudia y Sergio, Claudia Orte y Sergio Castañeda de Casta de Vinos, que también ellos tienen una cata dentro del festival, y van a estar ahí también conviviendo. Va a estar también Amado Garza y su hija Meli, ¿no?, de Viñas de Garza. Y bueno, aquí principalmente se trata de llegar ahí, hacer tu reservación, comer a la carta y poder platicar con ellos, ¿no? Perfecto. Por supuesto, va a haber muchísima gente. Estamos augurando que sea uno de los eventos más solicitados por esta cuestión de poder convivir con todos al mismo tiempo, claro. ¿No? Y bueno, ese formato de convivencia es buenísimo. Está muy bien. Es muy padre. Y bueno, finalmente la cata, una más en almacén, que esta será con Rojo Sobremesa, la importadora de Rojo Sobremesa, que trae a México muchos de los mejores vinos del mundo. Esta va a ser el día martes 27 de octubre, es decir, ya después, en la semana posterior. Para que no se les olvide. Festival. Sí, exactamente, para que sigan estando cerquita. Uh-huh. Esta va a estar Christoph Garner ahí con nosotros en la cena, va a ser a las 8:30 de la noche. Estamos a punto de confirmar el precio, por ahí se los estaremos anunciando. Y bueno, en esta vamos a tener vinos de Vinisterra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de los vinos de los cuales se encarga Christoph, ¿no? Uh-huh. Que por ahí él está con Pies de Tierra, está con Dominó, uh-huh, y está por ahí también con Cascabel, ¿no? Uh-huh. Entonces estos y tres Pedregal. Vinos, uh-huh, así es. Perdón, ¿cuál otro falta? Pedregal y Cascabel. Exacto, perdón. Pedregal. Así es. Bueno, aquí la entrada. Bueno, vinos, él tiene, la verdad es que él tiene muchísima experiencia, aparte lo van a conocer y es un tipazo él, sí. O sea, tiene un humor como digamos, como se dice, un humor negro, padrísimo, o sea, es súper simpático, pero es así como lo ves muy serio y la verdad sabe muchísimo, llegó a México hace muchos años de Suiza, uh-huh, y pues tiene muchísima experiencia, ¿no? Y está haciendo unos vinos muy ricos. Sí, así es. Con toda su experiencia y muy para el paladar mexicano, ¿no? Entonces, y esta va a ser el martes 27, como les decía, a las 8:30 de la noche.
Y bueno, por ahí ya van a poder consultar en delavinalacopa.com el precio, ¿no? Que está ya muy cerquita de quedar confirmado. En la entrada va a ser con un pie de tierra, que va a ser un tiradito de salmón con mojo, al mojo de ajo verde rasurado. Va a haber también en el plato fuerte con dominó tinto un lomo de cordero con polenta a la parrilla, duxel de cebolla y ciruela pasa, salsa oscura. Y bueno, el postre, si pudieran todos, ahí en la cámara pueden ver la cara de Miriam, es impresionantemente simpática. Y el postre será con un cascabel tempranillo Grenache, wow. Que es un pastel vasco relleno de crema de vainilla y café, acompañado con helado de chocolate amargo y sal de canela. O sea, qué rico. Yo de verdad leo todo esto. Ya he tenido la oportunidad de estar en muchas de las cenas maridaje que hacemos en el marco del festival y en algunas que me ha tocado estar a manera de cata o de degustación de ciertos vinos. De verdad, si alguien está escuchándonos y pensando, yo no voy a comer esas cosas, no, qué locura, no saben, qué cosa tan no rara. Saben. De verdad uno se sienta ante el plato, ya nada más verlo vale la pena, ¿no? Sí, porque la forma en que los chefs acomodan el platillo para que sea agradable desde el primer impacto, ya eso ya es impresionante. Visualmente, ¿no? Es un sueño. Exactamente. O sea, ¿no? Es lo que comentamos ahorita en el corte, que creo que de la Viña a la Copa, digo, obviamente es un festival de vino, es la gran fiesta del vino, pero también gastronómicamente, digo, Vinos América hace un esfuerzo increíble también por tener los mejores chefs, las mejores propuestas, y de verdad es una fiesta que nadie puede perderse, y tanto este conocedores lado, como clientes. Claro, ¿no? De este lado, digamos, no tanto como medios ni como usuarios, sino como bodega, realmente es una oportunidad extraordinaria para tener esa conexión entre cliente, así productores. Es una fiesta en la que nos reunimos para poder ver cómo van las tendencias, cómo el mercado va evolucionando, y definitivamente cada año hay sorpresas, ¿no? Ya lo platicábamos, o sea, los vinos que tienen medallas, los maridajes que han sido ya hasta mejor clásicos, las actividades, las catas, las conferencias, es una actividad y es un evento hecho totalmente pensado para la gente que disfruta y se apasiona del vino y que todo tiene a la mano en este marco del el festival. El ambiente, ¿no? También que encierra de la Viña a la Copa y además cerrando musicalmente de 10. Muy bien, pues así cerramos también nosotros porque ya nos vamos. Nada más recordarle al público, Pablo, el costo de los boletos, la hora, la fecha, el lugar. Viernes 23, sábado 24 de octubre en Terraza Andares. Los boletos en Ticketmaster y en las tiendas de Vinos América en Guadalajara, $400 el día, $700 los dos días, imperdible. Y no se los digo porque yo esté chambeando en esto, se los digo porque realmente es una experiencia maravillosa. Los espero, muy bien. Nos va a dar mucho gusto verlos, a tanto a ustedes como a todo nuestro público. Y pues muchas gracias, Daniel, por habernos recibido. Gracias a ustedes, gracias a Vinos América por la confianza de estar aquí en el programa. Muchas gracias y esperemos que no sea la última vez, que no será, no, seguramente será. Katia, muchas gracias también a ti. Aquí estaré. Esta gracias, es tu casa. Gracias. Rápidamente preguntan dónde es Casa Madero. Bueno, en Parras, Coahuila, ¿no? En Casa Madero está en Parras, Coahuila, y bueno, así está en la cata vertical que ya les hemos hablado. Una experiencia extraordinaria de no perderse. Preguntan el costo del evento, lo acaba de decir Pablo. Ahora sí, a ver, acércame las llamadas. Llamadas telefónicas. Petit Verdot, vas a ser la culpable del 1 al 25. Del 1 al 25. El 5. El 5, ¿qué nombre tiene el 5? Rosana Márquez ya tiene su botella. También de WhatsApp, del 1 al 25, Katia. 2. El 2 es Alejandro Domínguez y es el ganador de la botella. Y en Facebook, finalmente, Pablo, del 1 al 16, por favor. 7. El 7 es Alfredo Chávez. Tempranero. Alfredo Chávez, ganadores. Pueden venir por ella hoy mismo, ¿eh? ¿A qué hora? ¿De 1 a 2? De 1 a 2. ¿De 1 a 3? Ah, mira, tiene todos tiempo. Todos ganadores nuevos, ¿no? Creo que sí, todos ganadores nuevos. Seguramente volverán a ganar. Oigan, pero. No, dos hombres y una mujer. Tómense una foto con la botella y mándala y mándenosla al inbox para publicarla en la página de. Claro. Y aparte conocer al público, ¿no? Y que platiquen con qué marido. Exactamente, ¿no? Que disfrutaron. Que nos cuenten y nos presuman con qué lo acompañaron. Bueno, pues chicos, muchas gracias una vez más gracias. A Vinos América, gracias a Pablo Cruz, a Katia, ya nos gracias, veremos en el evento, Diego, ya Miriam, el evento. Que tengan un buen fin de semana, a continuación se quedan con Alejandro Espinosa en Zona Gourmet.